Encontramos con Elodie, 15 años que recién cumple ahora, son muchos años haciendo música, desde que comenzaste allá en Argentina hasta que de repente recalas en Canarias, en Tenerife, y donde prosigues tu historia musical. ¿Cómo has vivido estos últimos 15 años? Porque la biografía que adjunta, son 16 páginas, ¿eh? O sea que resumirlo es bastante complicadillo. Bueno, sí. Buenas noches a toda la audiencia, a todas las personas que estén del otro lado. Bien, lo he vivido bien. La verdad que hoy pensaba que
escuché en la radio, escucho la radio cuando trabajo, y escuché una persona que decía que si querías mucho algo, si anhelabas mucho, mucho, mucho algo, podía llegar a convertirse en realidad. Y yo la verdad que no me di cuenta cuando era adolescente o preadolescente, me ponía enfrente al espejo, todo lo que hacemos, todo lo que alguna vez escuchamos música en su habitación, ¿no? Y teníamos un espejo y me miraba ahí un poco revoleando el pelo, y con el pelo largo y mojado cuando sales de la ducha y eso. Y bueno, era un sueño que poco a poco, sin darme cuenta, y con el paso de la vida, ¿no? Y con tantas cosas que van pasando en la vida, se hizo realidad. Y bueno, 15 años es más, bastante más de la mitad de mi vida, pero casi un tercio, pero se ha pasado muy rápido, y eso quiere decir que le ha pasado bien, creo yo. Estoy convencido, le ha pasado bien. Tienes que confirmarlo tú, que eres el que ha vivido esos 15 años, ¿no? Sí. Si no lo confirmo yo, no lo confirma nadie. Exactamente. Lo de creerlo es como cuando uno cree en algo, ¿no? No es la duda en sí, sino es más una cuestión de convicción. Sí, estoy convencido que le he pasado bien. Han sido 15 años que me han brindado sabiduría y conocer lugares, gente, circunstancias de la vida. Seguramente las hubiese conocido por otro lado si hubiese sido deportista o albañil. Pero bueno, soy pintor en mi vida de lunes a viernes. Trabajo con albañiles y tienen, no sé, uno es como, no se da cuenta también que si dividimos el día en 8 horas, estás en un tercio de tu vida con tus compañeros de trabajo. Entonces es como el enriquecimiento ese que te brindan tus compis del curro, tal vez no te lo brinde ni tu familia, porque no estás 8 horas con tu familia. Sí puede ser que tengas momentos más intensos, ¿no?, con la family, pero... Y recuerdos, ¿no? Y serán siempre ellos, tus hermanos, tus padres, tus tíos, tus primos, siempre serán ellos. Pero sí es cierto que hay una interacción cotidiana ahí bastante fuerte con los compañeros de trabajo, y que, o sea, tampoco uno es muy consciente de eso, ¿no? Leyendo la biografía que me enviabas, empezabas en Argentina en bandas de techno house. Y a día de hoy practicas un rock que ha variado entre diferentes acústicos, sinfónicos, etcétera, etcétera, hasta lo que hoy en día conocemos como el Odí. Sí, en su momento, del 97 hasta el 2002, toqué en una banda que era la banda de mis amigos del barrio, y después de eso estuve pasando por bandas de amigos. Y bueno, eso me llevó a que en un momento, entre el 2006 y 2007, me lanzara con este proyecto, atravesando por un montón de géneros, porque no era parte fundamental de cada proyecto, era alguien que me había sumado, ¿no? Me gustaba interactuar un poco con la música, con determinados géneros, qué sé yo. Nunca me imaginé tocar el teclado en una banda de ska. Y fue buenísimo, porque están mis amigos también, ¿no? Uh-huh. Toqué el bajo en una banda de hardcore, pero de metal, no de electrónico, ¿no? Allí es como hardcore en Sudamérica, es otro subgénero del metal, ¿no? Que es un poco más viejo que el new metal. Y me sentía
integrado, porque estaban mis amigos y porque me gustaba también el hecho de poder pivotar entre distintos géneros. Y bueno, llegó el momento de dar un paso más y se lo di. En su momento eran el primer disco se llama Conserva y era conservar la identidad que me había dado la música. Son todas versiones de bandas que me habían gustado mucho y me siguen gustando, ¿no? Y bueno, ahí empezó el camino este maravilloso que me brinda cerveza gratis. Entre otras cosas. Entre otras muchísimas cosas. Me quedé muy corto. Gracias por. Sí. Me quedé muy corto, lo estaba diciendo, y mientras lo estaba diciendo, no, se me pasaron un montón de cosas por delante. Sí, sí. Obviamente sirve para unir. Pero, sí, exactamente, pero, sí. Hasta el momento son 4 discos los que tiene editado, pero sí escuchaba hoy el 7, como que es tu número mágico, y como que y cuando lleguemos a lo bueno, cuando llegues al 7º disco, ¿qué sucederá? ¿Sucederá algo? ¿O habrá un? Porque me imagino que continuará, ¿no? ¿O habrá otros proyectos? No lo sé. Cuando se llegue a ese 7. No lo sé, creo que es tan importante el hecho de iniciar algo y ponerle un punto final como una obra, que no me planteo realmente qué es lo que va a pasar cuando se publique el 7º disco, que seguramente lo tocaré un montón y bueno, lo intentaré, ¿no? Pero es una buena pregunta. ¿Qué pasará después de eso? Yo me imagino que primero que nada espero llegar también, ¿no? Una cosa es que me lo plantee como anhelo y otra cosa es que se pueda realizar, porque mañana me puede caer un rayo o dos, ¿no? Y bueno, pero yo creo que se terminará. Sí, terminará, porque es muy bonito saber cuándo algo empieza y creo que también es muy bonito saber cuándo termina. Y además una forma curiosa de poner eso, principio y fin a la música que haces, pues normalmente las bandas al uso es sacar discos y vas sacando discos hasta que dejes de sacarlo, sí. Porque no puedes, porque no quieres, por lo que sea, ¿no? Pero nunca, claro. Nunca había visto la fórmula esa, ¿no? De como... Nunca es una elección. Sí, más o menos como lo decías, ¿no? Como una obra de arte, como el que pinta un cuadro, termina el cuadro y empieza otro. O sea, que no se queda estancado en el mismo cuadro una vida entera, sino lo va caminando, sí. y va haciendo. Qué curioso. Sí, terminará la obra ahí. Además de todo eso, le das también bastante importancia al tema videográfico. De hecho, tienes un VHS que acaban de acompañar a este nuevo trabajo discográfico. Y que además lo proyectas, supongo que cuando se puede, ¿no? Como parte fundamental de la actuación de Lodi. Sí, me gusta, desde el comienzo me ha gustado el tema como toco con programaciones. Me ha gustado el hecho de acompañar la performance con visuales. He tenido esta vez la alucinante colaboración de Oliver Berman, que es un artista multidisciplinar, polifacético a más no poder, y bueno, con uno de sus últimos proyectos es esto de video glitch, que es como ponerle cortocircuitear la señal de vídeo y hacerla, primero que nada, una señal totalmente analógica, ¿no? Capturada, procesada y registrada de manera analógica. Y bueno, sí, cuando las circunstancias técnicas me ayudan, toco directamente arriba de las visuales. Mi idea es algún día poder tocar directamente, por ejemplo, en el Ul Rock, ¿no? El concurso de bandas que organiza la Universidad de La Laguna, sí. Toqué en octubre o en noviembre
toqué arriba de las pistas, pero mi idea es un día tocar arriba del VHS. Vamos a ver cómo si lo puedo hacer algún día, porque bueno, hay determinadas limitaciones técnicas, como por ejemplo que al ser un formato físico la velocidad fluctúa, entonces no podría tener programaciones paralelas al VHS en sí, vale. ¿No? Al sonido de, pero bueno, son cuestiones que deberé elegir entre qué es lo que prima. Exactamente, sí, pero... además Biológico, que es el último disco, también lo grabaste en esta ocasión de forma analógica, no hay nada de ordenadores, no hay nada, sino todo de forma tradicional, podríamos decir. Todo, ¿no? Sí, sí, lo más tradicional que pudimos, sí, en el sur de Tenerife, en Pulsar Studios, un lugar donde me siento muy cómodo, es donde ensayo y nada, muy, muy, muy conforme con Gustavo Agnelli, que está ahí al mando de esa nave alucinante que me lleva a donde quiero ir. Sí, siempre es bueno, ¿no? Por lo tanto, tener alguien que te acompañe ahí. Porque cuando te subas al escenario, en el escenario no pasa eso. El escenario está solo entre pedales, guitarras y efectos. Sí. Y defender arriba del escenario tú solo todo ese conglomerado de sonidos, ¿no? Sí, sí, bueno. Estoy solo, pero estoy con la garantía que me brinda haber trabajado con las programaciones, por ejemplo, son parte fundamental del disco y están ahí, y bueno, es una garantía que me permito subir y tener esa base detrás mío. Especial.
Además, todo esto de forma totalmente alternativa. O sea, que tú te autogestionas. Y te lo gestionas, no dependes de nadie, ni que te digan si está bonito o si está feo, sino adelante con Elodie siempre. Uno pone los dineros, uno es el que se come todo la historia de principio a fin. Sí, sí, sí. Siempre uno tiene que poner dinero cuando es autogestionado, ¿no? Sí, sí. Tengo la ayuda inestimable de un amigo que tiene una tienda de ropa, que es el Médano, Mr. Wilson. Él me ayuda en lo que puede y bueno, apoya mucho mis locuras y mi autogestión. Y lo demás sale del trabajo que tengo de lunes a viernes. Sí, sí, exacto, lo que decimos. Es la parte económica, que es la que tenemos que trabajar, porque si no, no comemos. Y luego la otra es la parte del disfrute, sí, que es la que nos toca, en tu caso, pues sobre el escenario, y en el mío, debajo del escenario, que es disfrutar de lo que estoy haciendo. Bueno, pero es estar ahí también donde está hoy mismo, ¿no? Exactamente. Hoy mismo, eso también es tiene un valor también. Sí, bueno, yo soy de la opinión de entre que, aunque no seamos medios grandes, pero entre muchos pequeñitos hacemos uno bien grande. Somos grandes. Y hacemos fuerza y hacemos presión ante los... Es cierto. Todos esos grandes. Pues yo creo que hasta aquí un poco hemos resumido tu historia, hemos hablado de Biológico, que es el último disco, y que poco más podríamos añadir, a no ser que tú ya quieras, pues, decir las palabras que, nada, que quieras para terminar la entrevista. Muy bien, estaré en unos días en Lanzarote. Voy a otra de mis pasiones y mis diversiones, y de esto ya es más ganarme un poco el dinero con lo que también me gusta, que es ser figurante de pelis, ¿no? Estaré en el rodaje de la segunda temporada de una serie que está pegando muy fuerte en una compañía que tiene una fruta mordida. Y bueno, para mí es buenísimo viajar. Esta sí, es la primera vez. Sí, claro. Estuve en Lanzarote, toqué a fin de año en el MAC. En la grulla, que me trataron súper bien los chicos, un encanto. Ya había tocado en el 18, creo, sí, y nada, estuvo muy bueno. Hace un montón que quería tocar en el FMAC, desde que lo conocí, desde que llegué prácticamente, y bueno, estuve en Lanzarote y ahora voy con el rodaje, que es otra cosa que me encanta y que me llena mucho de vida. Así que estaré aprovechando de esos paisajes alucinantes que tienen ahí. Bueno, y para quien no lo sepa, lo vamos a decir también, la entrevista viene caminando desde esa fecha que venía a Lanzarote, y que por diferentes circunstancias, sí, hoy por fin se pudo hacer. La idea era hacer la cara a cara, pero bueno, no se pudo, pero bueno, al menos nos vemos las caras, aunque sea de esta manera. Exactamente, que no es poco. Sí, de verdad. Vale, no soy muy futbolero, pero esta es la camiseta del club de fútbol, o una de las camisetas en un momento de su historia, su larga historia. Este año cumple 100 años el club, el Luján Sport Club, que es donde yo jugué cuando tenía 5 años. Creí que iba a ser que iba a triunfar jugando al fútbol y que iba a poder tomar cerveza gratis. Al final, lo que me dio la cerveza gratis, entre otras cosas, ha sido la guitarra. Así que un beso grande. Yo sé que bueno, el Violeta es una parte en el tiempo de aquel Luján Sport Club, pero un beso para todos mis amigos que siguen apoyando este hermoso club, que este 2022 cumple 100 años. Muchas gracias. Pues, lo dicho, felicitarle por los 100 años de historia de club. Sí. Felicitarte a ti por estos 4 trabajos que tienes ya en la calle, Biológico, que es el que estás presentando en estos momentos. Y toda la suerte del mundo en los futuros discos, hasta el 7, y luego ya veremos. Muchas gracias. Qué es lo que va a suceder. Muchísimas gracias. Gracias. Vale, a ti. Vale. Venga. Un beso grande para todos. Un beso. Muchísimas gracias. Adiós.
Venga, saludo. Adiós. Sansara, toma 3. Soñar y despertar.